caso, pues me siento muy orgullosa de las dos compañeras con las que estoy compartiendo esta mesa, este espacio. Y también quiero destacar eso de que es un día histórico y también un reflejo y un espejo de lo que seguramente la sociedad en este momento necesita, que es unidad y trabajar por lo que a las tres, en este caso, como portavoces, nos interesa, que o ven de los vecinos, nosotros vecinos y vecinas de Allariz, pero no so ven, pero ven de todos y pero ven todos nuestros visitantes. Efectivamente, coincidimos desde el primer momento con Cristina en que este es un tema de emergencia sanitaria, no es una cuestión del estado de alarma, que también tiene en ese sentido a sus limitaciones de aforos, y también sería muy injusto tener que decidir o quién decide qué postos se ponen o qué postos no se ponen. En este caso una barreira o una ceira, para cumplir con ese foro del 50%, creemos que esta fórmula es a más adecuada, y además porque es una fórmula, pensamos, de futuro, es una fórmula pensada, los que creemos firmemente en lo rural sabemos que no podemos seguir en la zona de confort en la que muchas veces estábamos, tanto en este eido como en todos otros, que de repente pues esta pandemia nos hizo cambiar a todos a forma de ver las cosas, o mismo. Pues bom día a todas. Quería comenzar subliñando que igual teñamos que recapacitar sobre que a posibilidade desta foto é posible porque somos tres as mulleres, porque somos tres mulleres as portavoces. Alegro-me enormemente de que así sexa. Dende o Grupo Municipal Socialista queremos manifestar que bueno, a realidade ou a nova normalidade que nos toca vivir bueno, pues, obríganos un pouco a mudar a forma de relacionarnos socialmente. Nos pensamos que temos que ter en conta dúas premisas fundamentais, unha que é a emerxencia sanitaria, garantir a saúde de todas e de todos, é prioritario, o cual nos obligaría un pouco a reentender ou reordenar a forma da feira tradicional, e por outro lado, conservar un pouquinho que gallarice a nosa galiña dos ovos de ouro, que é o turismo. Nesa liña, nos entendemos que bueno, a posibilidade que nos ofrece unha reordenación do modelo de feira é moi ampla. Entendemos tamén que a feira como tal, entendida como ata agora, estaba un pouquinho xa en desuso. Esta nova normalidade ofrece-nos a posibilidade de volverse pioneiros, a Allariz é pioneira en moitas cousas, ten a capacidade de reinventarse continuamente, pois este novo concepto de feira ofrecería-nos a posibilidade de ser pioneiros, un dos concello pioneiro como Allariz, sempre a vanguarda de moitas cousas, como así demostramos ao longo da nosa historia, pois ofreceríamos a posibilidade de ter unha nova feira entendida de outra maneira, adaptada á nova realidade que nos toque vivir, e que estou segura que influirá positivamente no turismo, nos beneficios que o turismo reporta á vida tanto o sector da hostelería como do comercio. Estou tamén convencida de que os feirantes habituais que venen á feira tradicional lle reportará enormes beneficios, porque, como decían as compañeras, o feito de facela en sábado abre novas posibilidades. E cambiálas, como fixemos aí, adiantamos aos medios de comunicación e a población en xeral, trasladalas á celebración destas feiras a todos os sábados. ¿No? Durante este tempo, desde que demos a conocer esta decisión ata hoxe, que xa pasaron pues, un par de semanas, mantivemos xa tres reunións con representantes de todos os feirantes que se instalan na feira, e tamén estas razóns seguimos firmes na idea.